agradeciendo su sintonía, como siempre, con nosotros desde este espacio que compone Miradas de Fe. Les recuerdo a todos ustedes que pueden seguirnos a través de la plataforma de San Antonio RTV, también por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y por supuesto, por Televida, el canal católico de la familia. Padre, el Espíritu Santo, dice la palabra, estará con nosotros. Efectivamente, justo estábamos hablando de ese amor de Dios vivo, ¿verdad?, que lo ha manifestado primero con su Hijo Jesucristo, enviándolo a este mundo para que Él, haciéndose hombre con nosotros, pues nos acompañara y nos indicara el camino de la salvación. Pero una vez Jesús se va de este mundo, Él hace una promesa. Exacto. La promesa de que no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a enviar al Defensor, el Espíritu Santo, que primero nos iba a revelar mucho más cosas de las que Él ya nos había dicho, y segundo, nos iba a asistir, ¿verdad?, en nuestro caminar, en nuestra experiencia espiritual, en nuestra experiencia de fe, de tal manera que ese Espíritu Santo es fruto de la promesa que Jesús le hace a sus apóstoles y por consiguiente la ha mantenido con todos nosotros hasta el día de hoy. Como dicen los estudiantes. Una pregunta, Padre. Si ese Espíritu Santo está con nosotros siempre, ¿por qué hay muchas personas que dicen no sentir esa presencia del Espíritu Santo? Sin embargo, hay otros que sí sienten más que otras personas. O si van a una iglesia, o si van a una reunión, dicen, no sentí nada, como que no estuvo el Espíritu Santo. ¿Hay que sentir obligatoriamente para que Él se manifieste? No, recuerda que la fe no son sentimientos. Y de hecho, a veces lo que tú sientes no es realmente lo que tú piensas que es. Estás sintiendo. En este caso, ¿verdad? Tú lo decías en el primer segmento, ¿verdad?, del tema del día de hoy. Sí. Cuando hablábamos del discernimiento, tú decías que hay muchas personas que a veces hablan en nombre de Dios. Exacto. Y realmente se equivocan, no es así. O sea, en ese sentido, el hecho de que tú no sientas algo no significa que no esté presente. Y los santos, ¿verdad?, hablan de la noche oscura del alma. Esas etapas de la vida espiritual donde tú no sientes deseo de rezar, no sientes deseo de ni siquiera de ir a misa, ¿verdad? Que tú te sientes con una sequedad espiritual, sí. Y eso no significa que Dios se haya alejado de ti o que no esté presente, sino que tú estás pasando por un proceso natural de debilidad, de resequedad y oscuridad espiritual. O sea, que no quiere decir con eso que no es que no esté el Padre ahí. El Padre siempre va a estar con uno, asistiendo. Efectivamente, claro que sí. Y el tema este de sentir o no el Espíritu Santo, pues eso también, como lo decíamos hace un momento, va a depender en gran medida de la apertura que cada uno tiene a esa moción, a esa gracia del Espíritu Santo. Hay personas que son muy espirituales, hay otros que no lo son tanto. Hay personas que invocan constantemente el Espíritu Santo y hay otro que nos recordamos de él de vez en cuando. Entonces, obviamente, si tú estás continuamente invocando el Espíritu Santo, abierta a él, pues otra persona que no haga lo mismo no puede pretender tener la misma experiencia espiritual que tú tienes, precisamente por la apertura que se da en ti. Y yéndome por esa misma línea, Padre, porque el tema está muy interesante. Hay personas que dicen, por ejemplo, ay, mira qué lindo ora tal persona, yo no sé orar así, o es que el Espíritu Santo no está en mí. Y yo quiero que usted me hable un poquito. Yo entiendo que eso es por lo mismo que usted acababa de explicar, por la falta de búsqueda al Señor, pues mientras uno más lo busca, más fluye el Espíritu Santo. ¿O no? O hay personas que se le hace difícil, por ejemplo, hacer una invocación al Espíritu Santo. Entonces, en algunos cursos me han dicho, es porque no está conectada realmente el Espíritu Santo. Cuando se le dificulta hacer una oración, invocando la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Sí, claro, claro. No, todo esto, obviamente, ya cuando se trata de hacer una invocación, ¿verdad?, las palabras que se puedan utilizar, pues ya eso es parte del mismo ejercicio de la vida espiritual.
O sea, hay un lenguaje espiritual que no todo el mundo domina, ¿verdad? Y eso se va adquiriendo no por arte de magia, sino que es parte de la práctica, del conocimiento, del mismo estudio, de la misma lectura, sí, que tú puedas ir haciendo. Entonces, el hecho de que una persona tenga más habilidad que otra para invocar el Espíritu Santo no implica tampoco que en uno haya más presencia espiritual que en otro, sino más bien porque ya eso está más vinculado al lenguaje, a las palabras que tú utilizas a la hora de tú hacer una oración o de tú hacer una invocación. Pero recordemos que el Espíritu Santo no se manifiesta conforme a tus palabras. O sea, tú puedes estar con tu boca cerrada invocando al Espíritu Santo y él de igual manera se manifestará en tu vida que si tú lo invocas con palabras, gritando, alabando, cantando. Sí, o sea, ya una cosa no tiene que ver no con condiciona la otra. Exactamente. Okay. Entendido. Entonces lo importante, ¿verdad?, conforme a lo que estábamos hablando, es reconocer que el Espíritu Santo es un don de Dios, es decir, exacto, un regalo, algo que no está en ti de manera innata, de manera natural, ni está en mí, sino que es algo que nos viene de fuera, y en este caso nos viene de Dios, y de un Dios que es amor, que justamente cuando alguien te da algo, sobre todo si es algo bueno, lo normal es que lo haga movido por un sentimiento de nobleza, es decir, un sentimiento de amor. Nadie te va a dar algo bueno movido por el odio, por el rencor, claro, por la rabia, sino que cuando alguien te da algo bueno, se desprende de algo que es suyo para dártelo a ti, pues se supone, suponemos, ¿verdad?, que lo hace movido por el amor. Y justamente movido por ese amor es que Dios nos ha concedido tanto a su Hijo como la gracia del Espíritu Santo. Recordemos que el ser de Dios es precisamente el amor. Dios es el amor, nosotros somos los amantes. Y el amante pues necesita el amor que es a Dios para sí, poder amar a su amado. O sea sí, que cuando tú dices yo amo a mi esposo, es porque en ti está el amor de Dios. Cuando tú dices yo amo a mis hijos, es porque en ti está el amor de Dios. O sea, tú no puedes decir yo amo por sí misma, por mi propia naturaleza, sino que cuando tú amas es porque ya antes Dios te ha concedido ese amor que es Él y que viene de Él. Padre, y cuando hay gente que dice yo no soporto a fulanita, entonces ahí no hay amor. Entonces ahí no está fluyendo el Espíritu Santo ni la gracia, ahí que fluye, no, Padre. No. Recuerda que en cuanto en ti no está el amor, ¿verdad? Pues eso es un signo evidente, aunque tú seas muy rezadora, aunque tú seas de comunión diaria, aunque tú seas de todos los grupos apostólicos, pero si en ti no hay amor, eso ya es, si tú quieres un termómetro para tú descubrir si en ti está Dios o no, fíjate en la capacidad que tú tienes de amar al otro. Sobre todo a tu enemigo. Porque, de amar y de aceptar al otro, Padre. Exactamente, porque dice la misma palabra, ¿verdad? Dice Jesús que amar a quien te ama, no, ahí no hay ningún exacto, mérito. Exacto. Y eso hasta te puede salir, y esto a lo mejor ni siquiera sea amor. Cuando tú corresponde a quien te corresponde, eso te sale sin que tú ames realmente. Sí, tratar bien al que te trata bien, no tiene eso, sentido. Eso es algo, exactamente, pero amar a, sobre todo aquellos que no te aman, pues eso es fruto de este amor de Dios que nos viene dado de manera gratuita, como un don, como un regalo. Quise hacerle esa preguntita porque he escuchado gente que no salen de las iglesias, viven orando, sin embargo, oigo también cómo se expresan de una forma muy negativa de otra persona que no la soporta, y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está predicando con el ejemplo? Entonces, ¿de qué vale tantas oraciones de ir a la iglesia?
cuando te molesta lo que el otro hace. Efectivamente. Y en eso, Jackie, tenemos nosotros que imitar a Jesús. Recordemos que el cristiano está llamado a ser imagen de Dios. O sea, nuestra vida en este mundo tiene que imitar la vida de Jesús. O sea, tú no estás para hacer lo que a ti te gusta, lo que a ti te plazca. Obviamente, como persona, sí. Pero como cristiana, no. Si tú dices, yo soy cristiana, ya tú tienes que dejar a un lado tus caprichos, tus pretensiones, tus gustos y asumir la imagen de Jesús. Entonces, ese Jesús, ¿verdad?, que nos amó a nosotros primero, pues nosotros estamos llamados a corresponder a ese amor. Fíjate que Jesús ha sido tan bueno que no nos pide nada que él antes no nos haya dado. Entonces, él primero nos amó para que nosotros lo único que hagamos sea corresponder a ese amor. Un amor, ¿verdad?, que parte de nuestra humanidad. Y por eso es que sin esta estrecha comunión con Dios, no es posible el amor puro, real, del que estamos hablando, ¿verdad?, a nosotros, porque hay un amor que podríamos llamar un amor viciado, un amor viciado por los intereses, ¿verdad? Yo amo por al que tiene dinero, o al jefe que puede moverme exactamente en un puesto, o aquel amigo porque puede en algún momento favorecerme con algo, pero el amor genuino, sincero, ¿verdad?, que de ese que habla Pablo, que no es pretencioso, que no es egoísta, que no es envidioso, ese amor solo se puede dar cuando tú estás en estrecha comunión con el amor que es Dios. Bueno, y ser imagen de Dios Padre, en ese amor que Él nos da, hace tan difícil en esta sociedad que estamos viviendo. Hay que como que romper barreras. Es así, ese es el gran reto que bueno, nunca ha sido fácil. Sí, o sea, exacto. Para los cristianos de otros tiempos, no fue fácil amar como no lo es para nosotros. O sea, que un tiempo no podemos decir que ha sido mejor que otro, sino que cuando del amor se trata, siempre es un reto y una tarea. Pero el tiempo ya aquí... Claro que sí, se agota. Y que con Cristo como centro, seremos mejores personas. Ahora nos ausentamos un momentito y de inmediato regresamos. No se muevan. Y llegando casi al cierre de este hermoso programa, para concluir nuestro tema de hoy, ¿los recuerdan? El tema número 21, que trata sobre el misterio de Dios. Y sobre el misterio de Dios, entonces, Padre, nos toca hablar del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es el misterio de la unidad y trinidad de Dios. ¿Qué le parece? Así mismo, Jackie. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de la Trinidad, aunque esto para muchos nos resulta un poquito complejo, ¿verdad?, hablar de... Entenderlo. Exactamente, de un Dios que es uno, pero que a la vez... son tres en uno. Exactamente, tres personas, ¿verdad?, distintas y igual, pero con ciertas igualdades, pero no nos vamos a adentrar en este misterio, sino que vamos a quedarnos en lo fundamental. Recordemos que estos temas, ¿verdad?, no buscamos profundizar de manera teológica en estos puntos, sino más bien introducirnos. Ya es, luego cuando... El que se pone a darle mente, Padre, el que se pone a darle mente a eso, mira, tiene el problema, de verdad que sí. Entonces, esto es cuestión de fe. Así mismo. Entonces, Jackie, aquí lo que tenemos que resaltar, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, exactamente, es su modo de relacionarse entre sí, que es a lo que nosotros como cristianos estamos llamados. Fíjense que en la Trinidad, pues son tres personas distintas, es decir, no son tres personas iguales. Sin embargo, a pesar de ser distintas, mantienen una unidad única. Entonces, Dios en su Trinidad ha querido hacer lo mismo con nosotros.
nos ha hecho a cada uno distinto para que en nuestra diversidad, ¿verdad? Porque lo que nos distingue nos hace diverso, pero en nuestra diversidad encontremos la manera de enriquecernos y que esa riqueza nos una a todos. Y es precisamente lo que se da en la Santísima Trinidad. A pesar de que son uno, pues tienen un modo de relacionarse, de compenetrarse, tan perfecto, pues que parecieran una sola cosa. Claro. ¿Y por qué se da esto en la Trinidad, Jackie? Porque cada uno tiene una función muy concreta. Uh-huh. A veces en la vida espiritual, ¿verdad? El mismo apóstol nos dice que hay diversidad de dones, pero un solo espíritu. Y a veces en la vida espiritual lo que nos lleva a la división es precisamente este punto, el no tener la apertura o el conocimiento o la conciencia, como queramos llamarle, sí, de que los dones, ¿verdad?, los da primero el Espíritu Santo para enriquecernos a todos y no para que Jackie diga, bueno, aquí la que canta soy yo, así que a mí hay que hacerme reverencia. Ay, mi o madre. aquí la que lee bien soy yo, así que a mí hay que tratarme mejor que a todo el mundo. O aquí el sacerdote soy yo, así que yo estoy por encima de la comunidad. Y no es así. Yo como sacerdote tengo algo que aportar que tú, como laica casada, no puedes. Sin embargo, tú, sí, como laica que eres y mujer, exacto, casada, pues tiene algo que aportar que yo, como sacerdote, no puedo hacerlo. Entonces, cuando tú pones a disposición tu carisma, ¿verdad?, que es el canto, y yo pongo el mío, que es el sacerdocio, pues entonces, en una celebración, por ejemplo, formamos un mismo cuerpo. Exactamente, formamos una unidad y eso enriquece la celebración. Pero imagínate que yo, pues, diga, bueno, aquí lo importante soy yo, así que ya aquí no te quiero en la celebración. O que tú digas, aquí la importante soy yo, así que padre, yo no participo de ninguna misa. Entonces no podemos enriquecernos y complementarnos. Y de esto, esto lo tenemos que aprender nosotros de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que a pesar de la diversidad, pues cada uno, jugando su papel, el don, ¿verdad?, que de la misma Trinidad ha recibido, pues busca enriquecer a la comunidad uniéndose, complementándose con el otro. Es decir, que es difícil creer en el Hijo si no se cree en el Padre o si no se cree en el Espíritu Santo. No se puede estar, no se puede divorciar ni el uno ni el otro. Efectivamente, ya aquí la Santísima Trinidad, ¿verdad?, justamente en los símbolos de la Iglesia y de la liturgia, que es el credo, ¿verdad?, el credo apostólico, pues justamente nos lleva a eso, a profesar una fe indivisa en las tres personas. Exacto. No puedo decir, yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo ni en el Espíritu Santo. O yo creo en Jesucristo, pero no creo en Dios ni en el Espíritu Santo. O yo creo en el Espíritu Santo, pero no creo en Jesús, ni creo en el Padre. O yo creo en María, pero no creo en la Santísima Trinidad. No. La fe, ¿verdad?, que expresamos justamente en el credo, en el símbolo apostólico de nuestra fe, pues nos lleva a unirnos a la Santísima Trinidad. Tanto en el credo apostólico, porque hay dos credos. Efectivamente, exactamente, tanto en el credo apostólico como en el constantinopolitano. O sea, ambos credos nos llevan justamente a profesar nuestra fe en ese misterio trinitario de unidad, ¿verdad? Por Cristo decimos, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor,
y toda gloria por los siglos de los siglos. Es una de las, ¿verdad? De las expresiones o de las con las que concluimos la plegaria dentro de la misa. Y justamente fíjate que cuando estamos celebrando la liturgia, lo primero que hacemos es invocar a la Santísima Trinidad. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El saludo que da el sacerdote en la misa también es un saludo trinitario. Entonces, y lo mismo, Padre, momento, lo mismo que en el Gloria, perdón, el Gloria litúrgico, tú tienes que mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Efectivamente, claro, en todo está presente la Santísima Trinidad. Exacto. Que, como decía Jackie, pues busca enseñarnos a nosotros el misterio de la unidad. Que todos sean uno para que el mundo crea, le decía Jesús a sus discípulos. O sea, si nosotros no somos capaces de mantener la unidad que mantiene la Santísima Trinidad, entonces nuestra fe no será creíble. Si yo, por ser de Maús, no quiero unirme a los franciscanos o a los demás movimientos, y si no es con mi grupo, pues yo no sirvo, si no es con mi grupo, pues yo no colaboro, yo no trabajo, entonces nuestra fe no va a ser creíble. Como decíamos hace un momento, por más devoción, por más espiritualidad que haya en mi grupo, si yo no soy capaz de comulgar con los demás, pues eso no sirve de nada, porque yo no estoy dando testimonio. Entonces, claro, justamente la Trinidad nos lleva a eso, a buscar la unidad, que es lo que garantiza el verdadero testimonio. Donde no hay unidad, no hay testimonio de vida cristiana. A propósito de unidad, Padre, ya eso sería para otro tema, pero sí me gustaría saber por qué hay, por ejemplo, congregación o hermandad que hay que hacerle una misa totalmente diferente, porque en el camino que llevan hay cosas que supuestamente el otro no entiende. Entonces ahí como que hay un choque de unidad. No, porque hay que esperar que termine la misa general o regular o ordinaria para entonces empezar una misa especial para ese grupo de que componen esa comunidad. ¿Sí me entiende? Pero ya yo entiendo que eso será para otro tema, pero enfocándome a lo que usted me acaba de decir de la unidad. Efectivamente. No puede estar divorciado. Claro que sí, claro que sí. En eso nosotros, ¿verdad?, tenemos que trabajar mucho. Y justamente, Jackie, ¿verdad?, para ir concluyendo. Sí, porque lo llevamos. Así mismo, cuando ojalá que nosotros, ¿verdad?, como cristianos, hagamos conciencia de que la invocación de la Santísima Trinidad, cada vez que mencionamos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en nuestras oraciones, en nuestras jaculatorias, pues eso tiene que llevarnos a crear la conciencia de comunión y de unidad que como cristianos tenemos que manifestar, tanto dentro de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, como dentro de nuestra iglesia. Justamente la misión evangelizadora, ¿verdad?, de la iglesia, que nosotros estamos llevando a cabo a través de este proceso catecumenal para las personas que nos están siguiendo, pues esta misión evangelizadora culmina o culminará con la fe justamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de la comunión que deseamos un día tú y yo alcanzar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El reino de los cielos es el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tú dices yo quiero llegar al reino de los cielos, yo quiero salvarme, tú lo que estás diciendo es yo quiero vivir eternamente en estrecha comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y por eso somos bautizados, por eso nos confesamos, por eso recibimos los sacramentos del matrimonio, de la unción de los enfermos, de la confirmación,
precisamente para eso, para poder un día entrar en esta estrecha vinculación con este misterio de Dios que se manifiesta en la Santísima Trinidad, como lo hemos tratado en el día de hoy. Y donde se hace presente en la Eucaristía, Padre, los tres en uno, en la consagración. Efectivamente. Ahí están presentes. Así mismo. Padre, las despedidas son tristes, pero si no nos vamos, no volvemos. Así es que de verdad, cuídense mucho. Lamentablemente por el día de hoy tenemos que finalizar. Mantengan la distancia, por favor, que la vida es una. Y es una oportunidad el vivirla. Así es que aprovechenla. Dios les bendiga y le proteja cada familia dominicana, proteja su corazón. Un abrazo profundo y sincero desde una mirada de fe. Con ustedes, su amiga de siempre, hermana en Cristo, Jackie Muñoz Cabrera. Padre, ¿se despide? Claro que sí, dándole un saludo y una bendición a todos los que nos siguen cada semana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y que la Santísima Trinidad siempre nos acompañe. Gracias a todos ustedes, de verdad, por acompañarnos. Dios les bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima.